Bueno, el video de hoy se trata de un tema padrísimo. Se trata sobre la ansiedad. Quería hacer este video porque no es ningún secreto que yo he tenido temas, creo que todavía es un presente, temas de ansiedad. Tengo temas de ansiedad. Y en diferentes momentos de mi vida también con ataques de pánico y en un principio como que lo sentí un proceso muy personal y muy como alejado de mi vida pública, supongo. Entonces no pensé que venía al caso escribir, decir, comentar, pues porque era algo que me estaba sucediendo a mí y no, para empezar no sabía qué era, porque pensaba que era como todo un proceso físico y ahorita les voy a platicar sobre eso, pero también porque como que me dio miedo exponerme de esa manera y porque es un tema que yo siento que también todavía es muy tabú. Entonces, pues no, pues estaba rarísimo, ¿no? Como que yo decía, no viene al caso que una conductora de televisión o una beauty blogger esté hablando sobre temas de ansiedad y de pánico, porque pues a quién le va a importar, o sea, no es rollo de nadie más que mío. Y no sé ni siquiera en qué momento hice mi primer post sobre eso, pero en base a ese post me di cuenta que no estaba yo sola en este proceso y que muchísima gente que me leyó estaba también pasando por cosas similares. Algunas ya tenían como muy entendido que eso era lo que les estaba sucediendo y me decían, yo también tengo estos temas de pánico y me trato de esta y esta y esta manera o así le hago yo. Y muchas otras personas me decían, me suena como que podría yo estar teniendo esto y no lo sé, porque lo que estás describiendo yo también lo siento. Las palpitaciones, tal vez ganas de vomitar o que me puedo desmayar, como este miedo inexplicable a la vida y hasta ahorita yo nada más creo que estoy enfermo o enferma de algo y no le estoy atinando, pero después de leerte, puede que por ahí sea. Entonces, desde entonces soy mucho más abierta con este tipo de temas porque no solamente sentí que fueron útiles para las personas que me leyeron, pero también las sentí útiles para mí. Como que abrió ese espacio y abrió esa conversación en donde yo también me sentí mucho más acompañada. Como que, pues este es mi proceso, pero también, ¿qué tal si cuando yo te topo en la calle tú estás pasando por algo similar y cada quien lo está sufriendo en secreto? Me gusta más la idea como de que podamos como tener esta complicidad y este apoyo, aunque en realidad digo yo ni soy profesional y yo no sé estas cosas. Y es por eso que decidí hacer este video. Entonces me preguntan muchas veces, ¿pero qué es la ansiedad? Y como no soy médico, solo lo puedo contestar desde mis conclusiones. Entonces aquí les voy. Yo creo que la ansiedad es como un foco rojo de que algo en tu vida no está bien o no estás siendo feliz. Les explico, como que para mí, primero, porque me ha pasado como tres ciclos de ansiedad en la vida muy fuertes, más una ansiedad constante desde todos los tiempos. Como que yo no lo sabía, pero ya después cuando empecé a tener ataques de pánico y a explorar mejor el tema de la ansiedad, me di cuenta que en realidad había sido ansiosa toda mi vida, desde chiquita. Como que era de estas niñas que cuando iba a ver un examen, o sea, me sentía como que me iba a desmayar. Tanto así, ahora que lo pienso, digo, híjole, ¿no? Pues un examen de segundo de primaria, ¿no? Seguro era el fin del mundo. Pero en su momento como que me causaba un estrés así tremendo. Y yo veía que el resto del mundo estaba bien, o sea, como que estaba tranqui. Entonces, la ansiedad, así como tal, como que ataque de ansiedad, un ataque de pánico, yo creo que es como una señal de tu alma o de tu psique o de tu mente donde te está diciendo, ¿sabes qué? No, 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 espérame, algo no, perdón, algo no estoy pudiendo con esto. ¿Cómo te das cuenta si lo has tenido? Te das cuenta. Me escribió hace poco una chava y me decía, qué linda, es que fíjate que lo que estás describiendo como que me suena, pero no sé si eso me ha pasado a mí. Y te voy a decir algo, ansiedad general
está más difícil saber, porque en una de esas nada más te pasaste de café y entonces te sientes un poco trabado. Pero un ataque de pánico, si algún día has tenido un ataque de pánico, vas a saberlo. Me acuerdo que hace muchísimos años trabajaba yo en un programa de sexualidad y la gente preguntaba todo el tiempo, le preguntaba a la doctora, no a mí, porque había una persona especializada. Siempre hay como gente que sabe más que yo y yo ahí estoy. Entonces le preguntaban a la doctora, doctora, ¿y cómo voy a saber si tuve o no tuve un orgasmo? Y la doctora decía, lo vas a saber. Si tienes la duda, es que no sucedió. Y me acuerdo que me causó mucha gracia porque en ese entonces estaba yo pasando por un ciclo de ataques de pánico y como que me quedé mucho con esa idea. Y entonces mi respuesta el otro día cuando me preguntó esta chica y me dijo, oye, podría ser que tuve un ataque de pánico, pero no estoy segura, fue como, no. Si tuviste un ataque de pánico, te queda clarísimo. Tal vez tuviste un episodio de ansiedad muy fuerte, tal vez estás muy estresada, tal vez estás exhausta, tal vez estás muy triste, tal vez estás deprimida, tal vez. Pero si tuviste, en algún momento tuviste un ataque de pánico, lo vas a saber. ¿Y cómo lo sabes? Porque se siente la chingada. Se siente como que te estás muriendo, pero con mucho miedo. Se siente como que tu cuerpo de repente vio un león. Y en mucha de la bibliografía sobre la ansiedad hablan sobre esa reacción y de cómo nuestros ancestros necesitaban ese instinto por si veían un león. Entonces como que ves un león y entonces inmediatamente tu cuerpo decide si te vas a pelar y tratar de correr para que el león no te alcance, que por cierto es poco probable que no te alcance, o la otra es si vas a quedarte y como que luchar en contra de ese león. Entonces en realidad todo esto, todo este como mecanismo de supervivencia es algo que existe en nuestro cuerpo desde siempre y no nos vamos a poder deshacer de eso. Y en cierto modo, pues es tu sistema de adrenalina que hace que sobrevivas, porque si no, pues seríamos unos brutos y ya nos hubiéramos muerto. Porque justamente necesitamos que el cuerpo tenga esa sabiduría de que si estamos, no sé, parados en la banqueta y de repente vemos que se está acercando un coche y que tal vez se sube a la banqueta, necesitas saber que te, o sea, necesitas esa adrenalina como para reaccionar rápido y pelarte. Entonces, como que hasta ahí todo bien. Sé que está como un poco en concepto lo que estoy diciendo, pero tengo una razón por la cual se las estoy platicando. Pero a mí lo que me empezó a pasar es que me sucedían todas estas reacciones cuando aparentemente no estaba sucediendo nada. O sea, me empezaron a pasar en momentos que se consideran muy cotidianos y muy random de la vida. O sea, me pasó alguna vez en el gimnasio, como que, normal, y de repente, pum, 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 y mi cabeza empezó, te vas a morir, te tienes que salir de aquí, estás a punto de morirte. No sé exactamente por qué el te tienes que salir de aquí vendría lógicamente acompañado de un te vas a morir, porque si te vas a morir, mejor no te sales, te quedas donde alguien te puede ayudar. Pero bueno, ese es todo otro tema de la mente rarísimo. Pero sí viene en función a ese instinto de me tengo que ir. O sea, aquí no estoy a salvo, me tengo que salir, me tengo que ir. Entonces, así me sucedió en el gimnasio, después me sucedió en el súper, después me sucedió en el cine, después me sucedió en un avión, y así me fue pasando eso, que estaba yo en un estado aparentemente tranquilo y de repente surgían todas estas sensaciones físicas que me ponían súper mal. Y entonces, si estás haciendo algo súper normal, como caminando de tu casa a la tiendita de la esquina y de repente tu cuerpo empieza a tener todas estas sensaciones y entonces tu mente se prende y empieza a decirte todas las razones por las cuales estás en peligro, se siente la chingada, porque vino de la nada y entonces te convences o te puedes convencer de que te vas a morir o de que estás en un peligro, como que muchas personas terminan buscando ayuda médica porque pues no es normal que de cero tu corazón de repente esté como si estuvieras corriendo un maratón o que tengas ganas de vomitar si no te cayó pesada la comida. Entonces ahí se puede volver como un periodo muy confuso en donde yo aconsejo y yo también hice toda una examinación de mi estado físico. Y creo que es muy importante porque hay muchas cosas que te causan ansiedad y que te pueden estar causando ataques de pánico que tienen que ver con cuestiones de tu cuerpo.
Entonces podría ser un desajuste de hormonas, podría ser que tienes un quiste, podría ser que tienes una baja de vitaminas, podría ser que tienes una deficiencia de hierro, de vitamina B, o sea, un montón de cosas, incluso cardíacas. Hay gente que tiene como tumores y entonces por eso les da un ataque de pánico porque se descompensa el cuerpo, podría ser que te estás sobreentrenando, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pueden ser muchas cosas. Entonces, para mí, para mí sí era importante primero descartar todas esas cosas, aunque al principio no las estaba solo descartando, estaba convencida que me iba a encontrar algo en ese camino. Entonces empecé con un doctor general para ver todos mis exámenes de sangre, para checar que todo estuviera ahí. Cuando él me dijo, ¿sabes qué? No tienes nada, yo creo que solo estás muy estresada, le dije, este güey está pendejo. Él no sintió lo que yo sentí, claramente tengo algo. Y entonces dije, ok, ¿cuál es la siguiente opción? Empecé a investigar y dije, podría ser algo hormonal. Entonces fui con la ginecóloga, le platiqué toda la situación y la ginecóloga me dijo, ¿sabes qué? Necesitas hacerte exámenes hormonales y necesitamos checar que no tengas quistes y necesitamos checar tu tiroides y necesitamos checar muchas cosas que podrían estar como alterando esto. Hice todo eso, salió todo relativamente bien y entonces me dijo, ¿sabes qué? Creo que estás muy estresada, creo que necesitas como tranquilizarte, creo que necesitas encontrar espacios en tu vida que puedas estar más relax porque pues algo no está jalando en ti y yo creo que estás teniendo ansiedad. Y yo así de que bueno, pues ok, podría ser. Pero la verdad es que seguí explorando. Intenté, porque como que nos encanta estar en negación y decir que en realidad estamos bien. Entonces yo dije, no, no, esto tiene que ser físico y yo le voy a dar. Yo le voy a encontrar físicamente qué es, porque emocionalmente me siento bien. Y entonces fui con el acupunturista, con las flores de Bach, que son unas flores que funcionan como que para curarte de diferentes males emocionales, pero también físicos. Fui con un terapeuta de imanes y el terapeuta. Y obviamente cada persona, cada especialista, como siempre en la vida, sí te encuentra un alguito, porque además el que le busca encuentra. Entonces sí es de que, es que tienes una bacteria que te está descompensando. Fíjate que tienes una carencia de no sé qué, bla, 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 bla. No les quiero hacer el cuento largo. El punto es que después de todo esto y de probar todas estas cosas, me seguían dando ataques de pánico. Entonces, un amigo, bueno, un colega, alguien con quien yo trabajaba en ese entonces, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar el teléfono de este terapeuta y necesitas ir a explorar esto porque te están dando ataques de pánico. Yo en ese punto no lo sabía. Yo solo pensaba que me estaba muriendo. Me dijo, te están dando ataques de pánico, entonces necesitas ir con un doctor que eso haga. Y entonces fui con un doctor, le dije que me estaba pasando eso y que me estaba yendo no al hoyo, lo que le sigue. Esto fue hace muchísimos años y estaba yo muy, muy, muy mal. O sea, ya estaba teniendo uno o dos ataques de pánico diarios y llevaba ya un rato, entonces estaba ya muy cansada. Además, como que mi cuerpo estaba muy cansado y estaba yo ya muy asustada. Entonces este doctor lo que hizo fue que me dio medicamento, me dio antidepresivos, me dio ansiolíticos y empecé a ir a una terapia. Entonces fui a esta terapia, descubrí un montón de cosas que no les voy a platicar porque esas sí son privadas, acerca de mi vida, mis procesos personales, las cosas que tenía ahí escondidas, las cosas que me causaban enojo, las tristezas reprimidas, los conceptos que tenía yo de la vida, de mí misma, de lo que estaba pasando y tal. Y dejé rápidamente el medicamento porque no soy ese tipo de persona. Hay gente, muchísima, a la que el medicamento de verdad le salva la vida. Y yo respeto mucho eso. Afortunadamente vivimos en unos tiempos en donde existe la opción del medicamento. Entonces la gente se puede agarrar de ahí porque es un tema muy complicado, los ataques de pánico, y no todo mundo le encuentra el modo. Pero yo soy una persona muy necia y muy dispuesta también a escarbar en las profundidades de mi ser. Y entonces cuando empecé a hacer esta excavación y este análisis, me di cuenta que yo no lo quería hacer así. Como que yo no me quería tomar una aspirina para mi dolor de cabeza. Yo quería ver por qué me dolía la cabeza. Entonces llevo años en este proceso.
y a veces me distraigo un montón, como que pues me engancho con la vida y empiezo a hacer cosas y tengo esta tendencia a hacer como demasiado y entonces de repente pues se me viene abajo y me dan otra vez ataques de pánico y entonces y así, ¿no? Lo bueno es que aunque en su momento se sienta como que nada más estoy cíclicamente cayendo en lo mismo, pues no es así, porque cada vez aprendo más al respecto y también aprendo a identificar más rápido qué es lo que me está pasando. Entonces, ahora, si entro en un proceso de ataques de pánico, puedo también identificar y decir, ah, ya sé, algo no está bien en mi vida y necesito bajarle y ver qué onda. Entonces ya no es un misterio. Me dan estos ataques, se siente la chingada, pero ya no son un misterio. El otro día le decía, creo que a mi mamá, porque estaba platicando al respecto, a mi mamá nunca le ha pasado esto. Entonces, como que yo también he tenido que educar suena feo, pero yo también he tenido que compartir con la gente cercana a mí qué es lo que me está pasando, porque pues ellos no saben luego ni cómo ayudarme. Entonces le decía a mi mamá sobre los ataques de pánico, como que le dije, ¿ubicas la primera vez que estabas, que tomaste y entonces despertaste súper, súper, súper cruda y sentías que te ibas a morir y se sentía la chingada y de verdad dijiste, ¿qué es esto? Pues se sintió muy mal, pero eventualmente volviste a tomar y luego te sentías muy cruda. Y luego sabías por qué te sentías físicamente así. O sea, ya como que ya decías, ok, pues ayer tomé un montón, obvio hoy me siento así. Pero eso no le quita que se sienta la chingada y que te sientas mal. Y así se sienten para mí en este punto los temas de ansiedad. Ataques de pánico no me han dado en un rato, pero los temas de ansiedad. Porque pues se sienten de la chingada y ya sé de dónde viene y ya sé qué quiere decir que necesito bajarle, tranquilizarme, centrarme, poner atención, incluso trabajar un tema en específico, ver cómo le puedo hacer. Pero igual se siente de la chingada porque es súper incómodo que tu cuerpo y tu mente te convenzan de que estás en peligro cuando en realidad solo estás haciendo el súper, súper incómodo. Entonces, cuando ustedes me escriben y me dicen, fíjate que yo sufro de ataques de ansiedad, como que no sé qué decirles, porque sí, sí se sufre de ataques de ansiedad. Sí, sí se sufre, porque así se siente, se vive, se sufre. Pero por el otro lado, mi consejo es como que le busquen por dónde. Busquen por qué les duele la cabeza en vez de solo tomarse una aspirina. Como que explórenlo un poquito, porque en mi experiencia, por lo que yo he visto, la gente que no le busca y que solamente se toma un medicamento y pretende continuar con su vida, eventualmente sus broncas los alcanzan y les va peor. Entonces, como que de esta observación es que desarrollé mi técnica, cero desarrollé una técnica, pero de este tipo de observaciones es que como que he llegado a muchas conclusiones de cómo lidiar con mis propios procesos de ansiedad. Y supongo que todo este cuento súper largo fue para decirles esto, porque esto es lo que me preguntan todo el tiempo. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para sobrepasar, para sobrellevar, para dejar atrás, para continuar con tu vida? Y entonces mi respuesta es, te metes a donde está incómodo y exploras lo que te está causando ese sentimiento físico. ¿Y cómo te metes? Pues hay muchas maneras. Hay gente que se mete a través de diferentes tipos de terapia, que afortunadamente hay un abanico gigantesco. O sea, la terapia es como el ejercicio. Ir un día al gimnasio y concluir que el ejercicio no es para ti, está muy de fracasados. Si tú decides hacer ejercicio, tienes que ir a una clase de pilates y luego correr y luego hacer pesas y así. Y eventualmente vas a dar con un tipo de ejercicio que funcione para tu tipo de vida, pues, o para tu personalidad. De la misma manera es la terapia. No puedes nada más ir a una terapia. Hay tantas terapias. Entonces, si vas a una terapia de como típica que estás platicando tú con otra persona y dices, híjole, como que no me funcionó, no es ya que ya la terapia no te funcionó. Tal vez la persona no te funcionó. Entonces, o el tipo de terapia y a ti te funciona más ir a pegarle a costales de box mientras alguien te está
no sé, preguntando cosas de tu vida. O tal vez a ti te funciona hacer como hipnosis, o tal vez te funciona programación neurolingüística, o sea, yo qué sé. Pero hay muchas maneras de hacerlo, y de verdad, si están teniendo temas de ansiedad, a mí me parece basiquisísimo ir a algún tipo de terapia. No te hace una persona fracasada, no te hace una persona loca, no tienes ni que decirle a nadie que lo estás haciendo si no quieres. Si sientes que no te alcanza el dinero, uno, es que de verdad te alcanza menos vivir una vida de crisis, entonces es una inversión que vale la pena. Y la otra es que hay opciones baratas, hay muchos centros de apoyo, hay personas con las que puedes trabajar, hay terapeutas incluso con los que puedes llegar y decirles, ¿sabes qué? Estoy necesitando esto, no tengo el presupuesto, ¿cómo podemos hacerle? Y hay muchos terapeutas que, si no ellos, te pueden canalizar a gente que hace eso. Entonces, esa es una. Y la otra es como informarte más sobre qué es lo que te está pasando. No te aconsejo tanto que te metas y como que le pongas en Google así de ¿me puedo morir de un ataque de pánico? Porque la información en internet es tan libre que quien sea puede sumar a esa información y no siempre es verídica y te puede asustar mucho más. O sea, existen un montón de memes de que si, por ejemplo, un día te duele el codo y tú le pones en Google, Google te va a decir, estás a punto de morirte, y entonces te paniqueas. Entonces, no sé si sea buena idea. Yo luego me metía como a foros para ver si lo que me estaba pasando era normal y decía, estoy loca, me voy a morir. Entonces, yo encontré información mucho más verídica en libros, porque los libros ya, o sea, es gente normalmente la que escribe libros, que o te está contando experiencias personales, pero ya pasaron por un proceso y es una conclusión, o son médicos o especialistas en el tema. Entonces, yo me pedí muchísimos libros por internet en Amazon, y esto no es un comercial de eso, por cierto. Y entonces me llegaron estos libros y entonces pude como aprender todos esos diferentes puntos de vista, ver con cuáles me relacionaba yo, qué cosas sí me estaban pasando, qué cosas no me estaban pasando, qué cosas eran normales. Y entonces, como que meterle toda esa información a tu mente hace que las sensaciones físicas y las ideas que te vienen cuando estás en un momento crítico de ansiedad o de pánico no te asusten tanto, porque existe como ese chip así en la parte de tu cerebro que dice, ah, me acuerdo que leí que podía sentir que me iba a desmayar, pero no me podía desmayar, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que creo que esa información suma muchísimo. Yo leí un montón sobre la parte física y de cómo funcionaban los sistemas del cuerpo, cómo funcionaba la adrenalina. Y entonces me doy cuenta todavía, que lo único que cambia entre una situación de peligro real o una situación de sensaciones corporales, incluso cuando me enojo, ¿no? Que me enojo un montón y como que me exalto y siento el corazón palpitando y como que la sangre y así. Lo único es que eso no me da miedo, porque sé que me enojé y me exalté y entonces por eso me siento así. Y en cambio, cuando nada más estoy sentada en el coche y me siento de esta manera, lo que me asusta es que no sé de dónde vino. Como que esa incertidumbre es lo que me hace entrar en un espacio de ya valió madres. Pero en realidad, si no me engancho con ese sentimiento, o sea, con esa sensación física, y simplemente acepto que me está sucediendo, se me quita. O sea, eventualmente se me pasa. Así como se te pasa cuando sales a correr y sientes que el corazón se te va a salir del pecho, pero después ya no estás corriendo y respiras y el corazón regresa. De la misma manera, el corazón regresa. Siempre regresa. Entonces, lo único es como tratar, intentar de que no te dé miedo. La manera que a mí me ha funcionado, y a veces me funciona mejor que otras, es no dejarme ir con todo lo que me dice mi cabeza que está sucediendo. Entonces, la manera que lo hago es como que lo veo como si fuera yo otra persona, ¿no? Entonces, pon tú que estoy en el coche y empieza a surgir como que la adrenalina y siento que no puedo respirar muy bien y como que digo, ah, mira, qué interesante. Se siente como que salí a correr, pero estoy sentada aquí en el coche. Mira, qué loco, qué fuerte palpita mi corazón. Órale, qué corazonzote. Ay, mira, como que
no siento que estoy respirando muy bien. A ver, voy a intentar respirar profundo. No, no me está funcionando. Ah, mira, mi cabeza dice que ahorita podría pasar un tráiler y me va a atropellar y me voy a caer de un puente, porque además la cabeza es súper imaginativa. Y entonces, en lugar de tratar de limitar mi cabeza y decirle como que no, 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 como de llevarle la contra, o sea, sé que esto suena como una locura, pero tengo la confianza, entonces esto es lo que quiero decirles. Como que en lugar de tener ideas encontradas de como una parte de tu mente diciéndote, es que estás en peligro, y la otra parte diciéndote, no, 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 no es cierto, no escuches, o sea, así, como que más bien dejo que se arme todo el teatrito para ver qué tan lejos puede ir, pero yo sabiendo que yo aquí estoy, que nada más es mi cabeza haciendo el guión de una película que, no mames, digna de un pinche Oscar para el nivel de complejidad. O sea, no saben los efectos especiales y las probabilidades que suceden en mi mente. Y estoy segura que en las de ustedes también, porque de repente es así de que, y entonces va a venir un tráiler, y entonces se va a dar, y entonces el coche va a salir volando para el otro lado, porque todo esto mientras nada más estoy en un semáforo. Y entonces cuando lo dejo ir lejísimos, 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 está bien cómico. O sea, en algún momento me doy cuenta que soy The Fast and the Furious. O sea, yo escribí eso, ¿se cuenta? O soy cualquiera de estos directores de Hollywood que se fue lejísimos. Y entonces, llegar a un punto como tan ridículo en mi propia mente, como que le quita mucho del temor a la experiencia. Y ya como que puedo decir, ay, gracias, Kalinda, por esta padrísima película que toda sucedió justo en el semáforo. Qué locochón. Y entonces, como que ya, continúo con la siguiente idea y me voy para allá. Entonces, la conclusión de todo este video es, uno, no estamos solas ni solos en este proceso de ansiedad, porque cada vez más personas lo están teniendo. Hay muchas como ideas de conspiraciones de por qué nos está sucediendo, desde la alimentación hasta la capa de ozono, hasta los astros, hasta nuestra conexión espiritual, hasta pa 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 pa. Ustedes pueden irse con la idea que quieran, pero es un hecho que hoy más que nunca las personas estamos teniendo episodios de ansiedad y ataques de pánico. Esa es una. La otra es, no te vas a morir de eso. Te puedes morir de muchas otras cosas, pero no te vas a morir de eso. Entonces, tener la certeza que no es una muerte, solo se siente bien raro. No sé ni siquiera si así se siente la muerte, pero por alguna razón la cabeza te convence muchas veces que te estás muriendo, pero no es eso lo que te está sucediendo. Estás teniendo un trancazo de adrenalina que se siente de la patada y que no sabes de dónde viene y por eso se siente tan feo, a diferencia de que esa adrenalina te llegó por una acción que para ti es muy clara. La otra es, no hay una manera de salir más que entrar y darle su espacio. Ese es el camino que yo he escogido. A mí me ha servido un montón. Tengo días que todavía me son un poco más complicados que otros, pero con esa manera de pensar de la que yo me estoy agarrando, de que, a ver, si yo hoy me desperté y estoy súper ansiosa, ¿qué es lo que no me está funcionando? En lugar de, oh my God, oh my God, oh my God, me está agobiando esta ansiedad, necesito hacer lo que sea para distraerme. He intentado las dos cosas. A mí la que me funciona es simplemente darle su lugar y darle su espacio y darle su momento, y después ya me puedo mudar a otra cosa. Siento que es como cuando me está hablando uno de mis hijos y estoy haciendo algo, y está mamá, 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 y como que si decido ignorarlos, en realidad son tan necios que me van a seguir cotorreando hasta que voltee yo así de ¿qué quieres? ¿No? Un poquito así, versus mamá, ¿qué pasó, amor? Es que te quiero platicar algo. Ah, es que estoy ocupada haciendo otra cosa. Ahorita lo cotorreamos. Ah, ok, es que en la escuela me pasamos que, ah, ok, qué interesante, o luego me cuentas, ok, y ya me volteo. Se siente exactamente igual. A mí me pasa así, como que, oye, Kalinda, es que, ¿sabes qué? Estás súper ansiosa, espérame, 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 hasta que eventualmente me da un ataque de pánico, versus, oye, mande, ¿qué pasó? Fíjate que no me siento muy bien ahorita porque estoy teniendo estas sensaciones corporales. Ah, ok, déjame terminar de manejar y llegamos a la casa y escribimos tantito y vemos qué es. Ahorita te atiendo. O déjame agendar una cita
con un terapeuta y vamos a ver esta semana qué es. Pero no te voy a descuidar, aquí estamos. Entonces, yo sé que puede parecer extraño verlo como dos versiones de uno mismo. A mí me ha servido verlo de esa manera y por eso se los digo. Y la otra cosa es que la ansiedad en realidad no tiene que ser algo que sufres y no es algo que eres. Te sucede. Tú decides si lo sufres o no. Y esa es la parte más importante. Yo por muchos años dije, es que yo soy ansiosa. Yo soy. Esto es lo que soy. Y en realidad no. A mí me pasa que me pongo ansiosa. Yo soy Kalinda, que tiene un montón de otras cosas y que muchas cosas me conforman, y a veces me pongo ansiosa, a veces me siento ansiosa, pero no soy mi ansiedad, es una parte de mí y ya. Y me gusta que vayamos separando y vayamos aclarando ese punto, ¿no? Y sufrirlo o no sufrirlo, nunca se va a sentir agradable esa sensación física de que te pasaste de café o de que tienes el dedo metido adentro de un socket eléctrico, nunca va a ser agradable. Pero hay maneras en las que le puedes perder el miedo. Y simplemente, no sé, como que no sufrirlo y decir, órale, no, pues hoy estoy ansiosa, pues ni modo. O hoy tengo ganas, siento como que quiero salir y correr. Pues qué tal si sales y corres. O sea, qué tal si te pones unos tenis y te das un ratito y sales y corres. Puede ser una buena solución. Entonces, quiero terminar este video también dándoles las gracias. Porque de verdad a mí me sirve un montón compartir este proceso, porque cuando ustedes me escriben de regreso, cuando ustedes comparten mis publicaciones con otras personas que pueden estar pasando por procesos similares, o incluso cuando me dicen, oye, yo probé tal terapia y me encantó, o yo lo que hago es que escribo un diario, o yo lo que hago es que escribo en la arena y vienen mis preocupaciones y viene la ola y se las lleva, o yo tengo estos rituales, a mí también me sirven y a mí también me hacen sentirme acompañada. Entonces, antes de que llore de sentimental, gracias. Yo soy Kalinda y luego cotorreamos de otra cosa, más ligera.